Es hora de nuestro bloque económico. A ver, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se ha anunciado la segunda etapa de esto que hemos conocido como Compunche Perú, que no es otra cosa que una serie de medidas que tienen la finalidad de reactivar nuestra economía y darle un impulso a las empresas para que pasen, capeen esta mala situación económica que nos viene desde la pandemia y que ha continuado por eventos externos y, por supuesto, la tremenda turbulencia política que ha vivido el país en los últimos tiempos. Tanto así que la pobreza ha llegado a sobrepasar el 27%. Estamos en 27,5% de pobreza, bastante lejana al 20%, 19% que habíamos conseguido en etapa prepandémica. Esto es preocupante. ¿Y qué nos trae Compunche Perú 2.0 o esta segunda parte de Compunche Perú? Eso se lo vamos a preguntar a Jorge Guillén, profesor de San Graduate School of Business, que está con nosotros. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, a ver, ¿qué es lo que nos trae Compunche Perú, en el entendido de que con estas medidas el gobierno espera incluso optimistamente llegar a un crecimiento del 4%, ¿no? Eso es lo que ha dicho el ministro de Economía, no sé si eso sea posible, pero ¿qué nos trae Compunche? En realidad es un 4% en algunos meses, es lo que le está especificando, porque es imposible llegar al 4%. Ya en febrero ha sido un mes con contracción, marzo que es 0.6, 0.7 nada más, el pronóstico dan a 1, 1.5, pero él trata de empujar por ahí algunos meses pico para que lleguen a 4 nada más, pero eso no quiere decir que va a ser 4 el año. Claro. No, es un promedio, ¿no? Vale aclararlo para no generar falsas expectativas. Sí, matemáticamente se puede todo, pero es bien difícil llegar a algo tan con una valla tan elevada en un contexto internacional complicado con el Silicon Valley, con la guerra de Rusia-Ucrania, más los problemas de ejecución de la inversión privada, sobre todo que se ha caído. Eso menciona un poco el plan Compunche 2.0, que está focalizado en programas sociales, regionales. Y bueno, ahí hablan un poco del proyecto de Chancay, el proyecto de aeropuerto, ¿no? Que supuestamente va a permitir quizás en algún momento dar algunos picos o saltos, no solamente para este año, sino quizás para el siguiente. A pesar del problema hoy día que se destapó en Chancay, ¿no? Que preocupa mucho porque hay un problema en la regulación. Claro, y lamentablemente ya se habla en ese caso, por ejemplo, de la paralización de la obra, ¿no? Hasta que se logre ver bien qué es exactamente lo que ha pasado. Y eso puede, ya conocemos nosotros de eso mucho, puede ser una paralización de años, ¿no? Es un proyecto de chinos, un proyecto que ha tumbado un cerro. Todo un cerro lo han bajado, lo han allanado. Va a permitir que Chancay sea mucho más grande que el puerto, que Callao o cualquier otro. Y han invertido como 3.000, 5.000 millones en un año nada más, ¿no? De dólares, ¿no? Este tipo Petroperú, pero en un año. Claro. ¿No? Y van a seguir, ¿no? Por eso ha venido el túnel, que ha habido ese problema. Es un problema de que a la población tampoco no lo anima, y eso hemos estado hablando antes, de exacerba los ánimos de la población. Imagínate si pasa en ciudad o en una ciudad más o menos grande, o acá en Lima, en Surco, en San Borja, hay megaproyectos de edificios de 22 pisos, 30 pisos. Si pasa en ciudades, ¿qué pasará al interior? Entonces la gente está descontenta con el modelo, no confía en el modelo y vota en contra del modelo, porque el Estado no tiene una labor de regulación adecuada, ¿no? De planificación de largo plazo, ¿no? Y como dices tú, se paraliza y contábamos con ese supuesto de crecimiento, ¿no? Claro. Claro, que nos puede generar una luz de esperanza al final del túnel. Ahora, otra de las situaciones mencionadas que va a estar como prioridad es el tema de regular de alguna manera, bajar, controlar la inflación, ¿no? Que nos ha tenido subiendo los precios hasta el punto que a mucha gente ya la ha dejado sin capacidad siquiera para cubrir sus necesidades básicas como la alimentación, ¿no?
Sí, la inflación es una inflación mundial, ¿no? No es tanto culpa del gobierno, es una contracción de la oferta, es una subida del precio internacional de los alimentos, y que todavía no termina hasta que termine el problema de la guerra ruso-ucraniana, que encarece los cereales, el combustible, ¿no? El maíz, ¿no? Que está en diferentes, es un insumo de pollo y de diferentes productos que están en nuestra canasta básica de consumo. Ahí ya el Banco Central ha estado. El problema es que tenemos un dilema, porque el Banco Central sube las tasas, encarece el crédito, enfría la economía y la economía se viene abajo. Entonces, es un trade-off que tiene que cumplir el Banco Central para. Esto sucedió ya antes en el 2006, pero crecíamos 6, 7, 8%. Ahora es como Claro. decir llueve sobre mojado, ¿no? Tenemos el Claro. problema de recesión más la inflación. Claro, pero nuestro país crecía a ese ritmo porque el mundo crecía a ese ritmo, sobre todo China, ¿no? Ahora la situación, el panorama mundial es distinto, ¿no? Y nosotros que nos ha encantado estar al ritmo del piloto automático, con viento de cola bien, con viento de frente no tan bien, ahora vemos las consecuencias, ¿no? Sí, en esa época también no teníamos la incertidumbre, los destapes de corrupción y la frenada de la inversión pública y privada, ¿no? Ahora sí, lamentablemente tenemos un crecimiento que no alcanza. Y este Compunche Perú versión 2.0 no necesariamente, bueno, no tenemos mucho margen de maniobrabilidad para actuar. Entonces, no necesariamente va a ayudar en algo. Digamos, es una política fiscal que tiene que aplicar el MEF, una política fiscal expansiva es su tarea ahora en estos momentos de desaceleración. Sí, pues sí. ¿Y hay forma de que desde el Estado se promueva más inversión privada, sobre todo, y generación, por ende, de empleo, que es lo que finalmente necesitamos? Supuestamente cuando bueno, que Keynesiano menciona que si la inversión pública se ejecuta, se acopla después la privada, pero hay que darle las condiciones. No está todavía especificado cómo lo menciona en las metas de Compunche Perú 2.0, que va a destrabar una serie de proyectos. Y bueno, los proyectos estrella es Chancay y el aeropuerto, que nosotros ahora que estamos, si uno viaja ahora este fin de semana o en estos días, vas a ver que en la parte al interior hay como un nuevo terminal, ¿no? Para el aeropuerto. Y ahí no hay problemas, porque todo está limpio, ¿no? No va a afectar a nadie. Eso podría ayudar en algo también, que cuando se ejecutan estos proyectos, hay inversión pública, también la privada se acopla, ¿no? Eso es lo que todos esperamos. Eso es efectivamente lo que todos esperamos. Muchas gracias, como siempre, Jorge, por estar aquí con nosotros. A ustedes. Muy buenas tardes. Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Así cerramos nuestro bloque económico.